Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal y por primera vez a nuestro cuarto de baño. Es la primera vez que me lavo los dientes y me preparo en este cuarto de baño porque hasta ahora, las dos semanas que llevamos en la casa, siempre hemos utilizado la cocina como cuarto de baño porque nos mudamos y los cuartos de baño no estaban terminados. No me puedo creer que estemos ya casi en noviembre. Todo está lleno de Halloween, en las tiendas casi que está ya todo lo de Navidad. O sea, no me puedo creer cómo hemos llegado a mi época favorita del año. Ya estamos viviendo en la casa, el tiempo va que vuela. Nos hemos levantado hace un rato, he desayunado, me tomo mi cafelito y ahora me lavo la cara y me he puesto todos mis productitos para estar, pues eso, mirad qué brillito. Ya sabéis que llevo años ya utilizando los productos de Yepoda. Tengo que decir que siempre os recomiendo los mismos porque tengo como mis claros favoritos. Hoy os voy a traer algunos diferentes. Empezamos sí o sí con un clásico. Me encanta este limpiador porque es en espuma, es a base de agua, no es nada agresivo y tiene ácido salicílico para limpiar cualquier impureza y preparar la cara para los siguientes pasos de tu rutina. Y continúo con el Repair Hero porque después del verano, del sol, ahora que viene el frío, eso, solamente quiero más hidratación en la piel. Me ayuda a conseguir una piel más uniforme, más suave, más luminosa. Al fin y al cabo es lo que todas buscamos, con o sin maquillaje. Crema de ojos, lo he apuntado a mi rutina de otoño. En vez de restregarlo, lo que hago es que voy como tapeándome así la cara, dándome golpecitos. Da luminosidad y ayuda contra el envejecimiento, así que, por favor, funciona. Y hay algo que me da pereza de la protección solar y de la crema en sí, es como lo espeso que puedan ser. Empecé a usar esta sin aceite, se llama The Daylight, y lo que más me gusta es la textura que tiene. Esto es como un serum, o sea, es que mirad, expande por la piel como si fuera agua, casi como que si se derrite, lo notas fresquito, es un gustazo. O sea, ahora que tengo la piel así, me voy a poner un poco de maquillaje. Hola, Henry. Gigi, déjale pasar. Anyway, me voy del baño, me voy de la habitación porque estaban entrando y saliendo y me estaba dando mucha vergüenza, me estaba poniendo nerviosa, rollo hablo, no hablo, me callo, me río. Hoy no estarán al caer ya de su mini paseo. Voy a maquillarme y a terminar de prepararme. Gracias a todos por vuestro apoyo en los vídeos, sobre todo que son en colaboración. Son una forma más de ganar dinero para mí, para mi familia, así que os agradezco un montón el cariño. Os agradezco a Yepoda el apoyo siempre. Me encanta Yepoda porque además de que los productos está claro que funcionan, llevo usándolo años, una marca vegana, lo cual para mí significa un montón y como siempre un placer trabajar con ellos. Os dejo por aquí mi código Raquelate por si os apetece añadir alguno de estos productos a vuestra rutina de otoño y por supuesto también os dejo el link en la cajita de descripción. Y ahora sin más rollos, a IKEA. Es nuestro segundo sábado en la casa, mis tareas se han ido esta semana, aquí siguen los trabajadores, o sea, seguimos viviendo en modo... Esto estaba súper organizado ayer por la mañana, mirad cómo está hoy otra vez. Ayer por la noche ya estaba así otra vez, es como deshaces una caja, se ordena una parte, deshaces otra caja, se desordena la parte anterior. Un desastre, pero bueno, vamos dando pasos hacia adelante. Vamos a IKEA a mirar para el interior de los armarios, así que eso, no me enrollo, que mirad qué ruido hay y nos ponemos en marcha. Pau. Entrada de la casa, esta parte del suelo todavía no está hecha, porque ¿por qué no estaba hecha? Ah, porque cuando estábamos haciendo el resto de la casa, aquí estaban todas las herramientas y luego justo nos mudamos, entonces era la mudanza, no, el suelo tenía que estar como curándose o lo que fuese, el como dos o tres días. El curandero. Y nunca se hizo. Luego estaban aquí mis padres y todo, entonces lo hemos pospuesto hasta que arreglamos un poco dentro de la casa para poder tener aquí más desastre. Aquí tenemos esto con una cremallera para cerrar, para el polvo, y ya está. ¿Qué? Vámonos. My project affected by the layoff. Yeah, I don't know if that's how is that going to affect you. No, con ellos bien, ¿no? O sea, ya os contaremos, ¿vale? O sea, que bien. Y cambio nuevo de coche. Pero aparte de eso, ¿verdad? No, mira, mira que hay aquí. A mí eso me encanta, sí. Sí, no. Un botón más grande, luego más práctico. Lo que pasa es que para sudadera y todo eso, no iría así.
que ya estamos en IKEA y aunque hemos venido a por los armarios, porque tenemos que rellenar el armario de nuestro dormitorio, está vacío, no hay ni barra, ni cajones, ni estanterías, no hay nada. Entonces tenemos que comprar eso, porque además es que estamos viviendo con las maletas por medio, los trabajadores entrando y saliendo de nuestro dormitorio, es un desastre. Está cogiendo además todo un montón de polvo, no sabemos qué ponernos porque no encontramos nada. Yo lavo ropa, no sé dónde colocarla, es algo que nos hace falta ya. Estamos mirando inspiración porque ya nos han instalado la cocina, no estamos corriendo para hacer todo a la vez, pero a la vez es como cuanto más ve, pues yo creo que mejor decide. Allí están estos dos jugando con lo que sea que hay allí, hay imanes para pegar dibujos de niño y yo estoy abriendo cada cajón de toda la santa cocina. Como por ejemplo las baldas que teníamos ahí, esa casa, que eran las está así grande, y en el otro lado tienes una barra. Lo voy a poner aquí. Como que tienes el cristal que protege. Son las 5 de la tarde, vamos casi que medio durmiéndonos de sueño, de hecho no, todavía está terminando su siesta y ahora estamos de camino a la casa, pero vamos a parar en como en el Leroy Merlin de aquí porque necesitamos mirar eso, no nos ha ido muy bien con los armarios de IKEA. Bueno, vamos a mirar barnices para la puerta de la lavandería, que la cambiamos y es de madera cruda, o sea natural, sin barnizar y sin nada. Y hay que barnizarla, hay que prepararla. Y luego mi padre y Pau hicieron también un portón para, pues, para quitar el portón ese blanco que había, que estaba todo el peso en un lado, estaba muy mal. Entonces hicimos uno de dos puertas y ahora pues no tiene que entrar nunca el coche, que nunca va a entrar el coche. Solamente se tiene que abrir para una persona, no tienes que abrir toda la cancela, que pesaba mucho. Que tenemos que mirar eso y luego maderas, porque vamos a hacer el diseño del armario nosotros, porque la cosa es que era un armario que estaba en el cuarto de Noah y nosotros lo pasamos a nuestro dormitorio porque Noah va a tener, tiene un armario que compramos que no es de estos de puerta, ¿no? No tiene mucho armario, tiene, ¿no? Muy poco. Tiene garaje, por suerte. Ya. Yeah. Bueno, y el armario que vamos a poner en el, con las obras que hemos hecho, vamos a poner un armario grande en la entrada y ahí va a coger un montón, pues eso, de abrigos, todos los zapatos y ropa como fuera de temporada, pero en el dormitorio necesitamos la ropa, esto. Entonces pasamos ese armario a nuestro cuarto y ese armario es muy estrecho. Entonces los que hemos visto de IKEA, esta colección que se llama packs, no nos valen porque si metemos el armario no entramos nosotros en el armario, así que hemos decidido que ya que nos hemos hecho medio carpintero lo vamos a intentar hacer nosotros, y, pero claro, va a llevar más tiempo, así que mientras tanto nos vamos a apañar como podamos. Mirad qué cocina, es súper bonita, es una de mis partes favoritas y estoy como súper contenta de que todo lo que elegimos por separado, al ponerlo junto, ha resultado bien, porque en un principio iba a escoger una piedra como clarita, ¿no? Fue como, tío, es que es una casa española, realmente le pegan como cosas más oscuras y como que lo blanco es lo que, a lo que tendemos siempre. Así que cogimos una encimera marrón, hemos cogido también como un tono crema, café, era el más oscuro de los cuatro que elegimos, parecía muy oscuro comparándolo con los otros colores, pero una vez que lo veía separado, es que no sé, de hecho en cámara se ve como todavía más oscuro, pero no es tan oscuro, depende de cómo le dé la luz también. Ahora mismo entra un montón de luz como en este lado de la lavandería y en este lado de la cocina, y menos aquí, cuando se vaya moviendo el sol, será como al contrario. El caso es que bueno, llevamos, sí, hoy es domingo, 2 semanas hace hoy, viviendo en esta casa. Yo nos movimos y no había grifo, no había, o sea, no podíamos usar lo que viene siendo la
el lavabo de la cocina, conforme pasaron los días se fueron como añadiendo cosas, ¿no? En plan de, venga, ya podéis usar el grifo, venga, una semana sin baño, o sea, una semana sin baño, lavándonos el pelo aquí, haciéndonos el lavabo del gato como podíamos, y por ahí estaban todavía aquí mis padres. Se puede vivir, es fenomenal, o sea, lo único es eso, el domingo es el único día que no tenemos gente entrando y saliendo de la casa, y aunque estamos súper a gusto con ellos, pues eso, también te gusta como tener un poco, pues eso, de tranquilidad, tus cosas ordenadas, y no hay cosas ordenadas, hay polvo por todas partes, pero vamos como podemos. Hoy que es mi único día sin gente entrando y saliendo, no viene el chico de las ventanas, no viene nadie, vamos a vaciar la cocina, porque ya os digo, ha sido lavabo, literal, aquí está mi bolsa de aseo, ha sido lavabo, ha sido cocina, ha sido lavandería, o sea, es como la parte central de la casa, nunca mejor dicho, hacemos todo aquí. Entonces quiero vaciar, ya nos han puesto los cajones, todos los muebles, no tenemos tiradores, pero el resto lo tenemos todo, entonces voy a organizar todas las cajas que tengo que me quedan de la cocina. Las demás poco a poco las he ido quitando, me queda una del baño grande, hasta que no termine en el baño grande no la voy a poder deshacer porque literal no tengo dónde meterlo. Tengo muchas cajas de cocina, así que sin más rollo, os enseño el estado actual. Mirad, ahí tenemos lo que es la despensa, es una despensa alta. Ahí arriba también muebles y luego todos estos cajones, o sea, literal, aquí la toalla de la ducha. Todos esos son cajones, puertecitas, solamente tenemos esas de ahí. Por este lado tenemos las dos de debajo de la pica que están mal puestas, hay que cambiar como pues lo que abre y cierra los hinges, se llaman en inglés, no sé cómo se llaman en español. A la vajilla todavía le falta poner la tapa, que va a ser como si fuera un mueble, y ahí nos falta otro. No sé si vamos a usarlo para basura o si vamos a usarlo para el saco grande del pienso de Gigi, ahí tener como todas las cosas de Gigi. Y en este lado de aquí está mi parte favorita, que es este mega hornilla de gas de 6 fuegos, ahora me encanta, estoy enamorada, y a los lados son todo cajones, dos cajones grandes, un cajón pequeño, dos cajones grandes y un cajón pequeño. Esta zona me apasiona. Tenemos como la pequeña balda esa, ahí hice un de esto para los aceites, la sal. Me parece muy guay, lo único que quiero verlo, pues eso, ya no solamente organizado, sino también decorado como realmente va a estar la cocina, porque es que ahora mismo hay una lámpara random allí. Esta parte de aquí igual, nos faltan los paneles para el frigorífico, estos se van ahí y van a ser como si fuera mueble. Y luego aquí tenemos la cafetera, que sí se va a quedar aquí, pero estas dos no se van a quedar aquí. Esta es la nueva freidora de aire que hemos comprado, que es también como horno y hace mil funciones. Nuestra freidora de aire se le rompió el tirador y la teníamos que sacar, casi que te quemabas. Entonces nos deshicimos de ella y hemos comprado esta y la vamos a instalar como en la lavandería. Queremos hacer también como un poco despensa lavandería y esto va a ir allí para que aquí no nos ocupe tanto y no esté esto lleno de cacharro. O sea que esto se va a ir, lo que pasa es que lo hemos estado usando mucho mientras no teníamos la hornilla. Así que para empezar lo primero que voy a hacer va a ser sacar todo fuera, limpiar todos los muebles por dentro porque hay polvo. Es eso, llegaron los muebles antes, se instalaron, pero luego las puertas han venido después. Hay polvo, hemos metido cosas por quitarlas del medio. No está para nada limpio ni para nada organizado. Aquí tengo unas baldosas que igual instalamos, igual no. Es como una caja. Literal, no sé por dónde empezar porque tampoco tengo sitio donde llevar las cosas. En profundidad varias veces con bastante jabón para quitar no solamente restos de estos días, sino polvo blanco, que es blanco en la encimera pero es gris, gris, gris en el trapo. Mirad, ahí tengo un par de cubiertos metidos en el cajón. En este no sabía que tenía esto, o sea, esto es
tanto mi madre como Pau, como yo, como mi padre, papeles aquí, ¿sabes? Lo voy a sacar todo, los voy a limpiar bien y después vamos a empezar a traer cajas, pero antes quiero tener todos los muebles por dentro limpios y saber que están limpios, aunque vayan a coger polvo, que una vez que ya coloque yo mis cosas, estén limpios por mí y después pues ya si cogen polvo voy a ir limpiando más veces. Esta no va a ser la única vez que voy a limpiar esta cocina, pero que esté todo limpito. El agua sale como el chocolate. Ahora estamos en el salón, ya he terminado de recoger, más o menos limpiar la cocina y ahora tengo que colocar millones de cosas que ya estaban en la cocina. Por ejemplo, ayer fuimos a IKEA, compré un par de cosas de cocina, las tengo aquí, las tengo que lavar, pero luego tengo cajetas, esto pone comida Noah, son snacks de Noah. Tengo cosas de hacer bizcocho, o sea, como cosas que no se usan tanto y que no tuvimos que desempaquetar el primer día, porque el primer día lo que sí hicimos fue colocar todo en la misma vitrina que teníamos en la otra casa y la tengo aquí en el salón, porque durante varios días la nevera estuvo aquí también fuera y la cocina estaba tapada porque estaban pintando con la pistola de pintura y tenían pues eso, el techo tapado, el suelo tapado, todo lleno de plásticos y una cortina, o sea, con un plástico tapando toda la cocina. Entonces la freidora de aire estaba donde está ahora, comíamos, lavábamos fuera con la manguera. Una pena no haber lavado todo eso, pero os prometo que aunque fue con mucha ilusión mudarnos aquí, también llevamos como tanta carga de eso, la mudanza, ninguno de los dos dejó de trabajar, el llegar a la casa, las sobras, estábamos como agobiados y íbamos como go, 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 una cosa detrás de la otra y ni siquiera go, 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 go. Y ni siquiera paramos, pues eso, a pensar en todo. ¿Sabes cómo saco todo lo que hay en esta caja sin que Noah me pida algo? Porque ya hemos tenido un snack todos. Me da a mí la impresión de que no es un buen momento para abrir esta caja. No, no es un buen momento para abrir esta caja. A ver, Noah, ven. Ven, a ver qué hay en esta caja, ven. Noah, vamos a ver qué hay en esta caja. Toma, ¿puedes llevar esto a la cocina? ¿Llevas este tupper a la cocina? Te dejo aquí más tupper, ¿vale? No, pero no los amontones tú más, hay que llevarlos a la cocina. Venga. Toma, llévalo. Llévalo. Esto para las especias lleva con nosotros un montón de tiempo. Este cajón que está en el centro de la cocina para hacer ensaladas, para cocinar, me parece perfecto para ponerlo. Lo único es que los cajones de esta casa son muy grandes. Y aquí no vale. O sea, me falta... Cuidado, no, levanta. Me falta bandeja. No, no, no. Hoy es viernes, la semana va que vuela, hoy ya es viernes y nos hemos levantado a las 8:30 con los obreros tocando en la puerta porque ayer nos acostamos como casi a la 1 porque Rebe, José y los niños estaban de visita en Los Ángeles y vinieron a cenar a casa y estuvimos pues como siempre pasa cuando estamos con ellos. Hasta las tantas, muy a gusto, pero cuando miramos el reloj era a las 12:30 era como... y todos los niños despiertos. No sigue durmiendo porque se acostó muy tarde. Está pique de un repique de despertarse, yo me estaba preparando. He estado subiendo un vídeo, el vídeo de la mudanza, que lo he estado como editando en un montón de semanas y ya por fin está terminado, está subido, así que no, si no lo habéis visto, ir a verlo porque es como, no el final de la renovación, porque no sé si se oye, están aquí trabajando, o sea, la renovación no ha acabado, pero como si
últimos retoques antes de mudarnos, en plan como para tenerlo, pues eso, pintura fresca, para darle un refrescón a la casa, mudar las cosas, sí, como cosas que hicimos antes de mudarnos. Así que ese vídeo ya está subido. Hice un diseño de la cocina para ver cómo iban a ser los cabinetes. Cabinetes son los muebles de la cocina. Hice un diseño porque compré algunos en una tienda de segunda mano que los habían donado nuevos y otros nos los han hecho a medida para más, como para que sean iguales que los que yo había comprado, muy económico, como un tercio del precio, el precio de mercado los compré y estaban empapelados y todo. En su momento diseñé la cocina en plan de como yo lo imaginaba en mi cabeza y ahora nos toca comprar los tiradores, que de hecho estamos con, que ya muchos están, estamos usando esto como fiso, celo, de tape que nos han puesto para tirar, pero muchos ya se nos han roto porque llevamos como 2 semanas con eso y realmente tengo que comprar ya los tiradores. Me está costando mucho encontrar tiradores que me gusten porque quiero que sea un mix, no quiero que sean todos iguales, o sea, que, como que quiero que sean todos del mismo acabado, pero no quiero que sean todos como palitos o todos circulitos o todo, y luego quiero que el acabado sea de cierta manera. Es como que estoy siendo un poco picky con los tiradores y bueno, hemos pedido por Amazon, hemos devuelto, he ido a una tienda como anticuario, pero claro, si los quieres antiguos, por ejemplo los de la nevera, ellos no tenían tiradores de nevera y mucha gente no tenía ni siquiera nevera, entonces eso no lo puedo encontrar. Las cocinas igual no podían, no eran tan grandes, entonces no hay tantos iguales y luego es difícil encontrarlo por un precio que te parezca a ti razonable. Entonces al final voy a ir por una opción que tuve desde el principio, es una tienda que se llama Rejuvenation. Es cara, pero todo lo que vende es de muy buena calidad y siempre nos han gustado unos desde el principio ahí. Así que, bueno, pues lo que hemos ahorrado por un lado no lo vamos a gastar por otro lado, porque realmente la diferencia de precios son como 5, 6, 7 dólares con otros que nos gustan que pueden ser más baratos, y la diferencia de precio no es tan grande en comparación con lo que nos gustan uno y nos gustan otros, ¿no? Entonces eso, voy a ir a la tienda. Ya estuve en su momento, porque estaba al lado de Kohler, en Culver City, y a Kohler he ido varias veces por todo el tema de grifo de los baños, bañera, todo esto. Ya he estado bicheando y salí espantada la primera vez. La segunda vez es como que ya entra de otra manera y supongo que hoy, que es la tercera, pues entro a comprar. He mirado mis opciones, han estado diseñando, pues eso, aquí quiero bolitas, aquí quiero tirador más grande porque es para la nevera, para el lavaplatos, aquí quiero de estos que meten los dedos por dentro, o sea, como que he visto cómo va a quedar. Seguramente sea la primera y la última vez que compre en esa tienda. Igual no, pero quién sabe. Quiero ir a la tienda. 2, quiero enseñarosla. 3, me gustaría tenerlos hoy. Así que vamos a ir a la tienda. Y si no están, si no tienen todos los que necesito en stock, entonces ya sí los pediré por internet. Porque de todas maneras hoy es viernes y no va a venir el señor de las cocinas a ponérmelos. Pues me los quiere poner él y ya que está incluido, prefiero que me los ponga él y se queden bien puestos. Así que eso, y tampoco tengo todo de la cocina, por ejemplo el lavaplatos todavía está con la caja descubierta, o sea, sin tapa. Esta nevera todavía tiene las tapas de metal, todo esto se va a ir y va a ser como el mueble. Ahí hay un mueble que también le falta la, como la cubierta, faltan cosas, así que bueno, es más bien yo de tachar de haber hecho. Pasado varios días, estamos de vuelta en la cocina. Ese día terminé de organizar la cocina, lo que pasa que dejé de grabar porque Noah estaba, le hemos puesto su cocinita aquí y él también quería, pues eso, formar parte de todo el proceso. Quería, yo ponía las cosas, él las quitaba, las guardaba en su cocina, quería como medio jugar, formar parte de, le encanta hacer todo lo que tú haces. Esto que lo teníamos antes, su trona esta que la teníamos antes en la isla, ahora la seguimos teniendo aquí porque le encanta ayudar, o sea, es que le encanta. Tuve que dejar de grabar porque era demasiado, concentrarme en la cocina, concentrarme en él y concentrarme en grabar era demasiado, así que seguí haciendo porque necesitábamos la cocina como un poco más ordenada, eso que no está súper ordenada, pero al menos ya no tengo las cajas. Digo, les tengo que enseñar cómo quedó y cómo, cuál fue el proceso para ordenar. Como decimos Pau y yo, no tiene por qué ser permanente, en plan de no tiene por qué quedarse así, pero según vayamos viviendo aquí iremos viendo qué nos funciona mejor, qué nos funciona peor. Como que esto estaba pensado como una despensa, todo el tema desayunos, chocolate, avena. Aquí hay más desayuno, proteínas para batidos, crema de cacahuete en polvo, más proteína, granola. Y luego aquí tengo como snacks de más.
puestos en cajitas. Y esta parte de aquí, la colección de snacks de Noah, que hemos ido, o sea, hay cosas que compramos en Costco, entonces vienen en cajas que son más grandes, y luego hay otras cosas que hemos comprado, pues a lo mejor vas y, por ejemplo, una vez fuimos a Whole Foods y estaba todo en plan de 2x1, pues compramos un montón, entonces ahí tengo como todo lo de esto. Y también cosas de Costco, que las cajas son como al por mayor, pues tengo todo lo extra, lo tengo ahí arriba. Aquí arriba lo tengo un poco hecho desastre, hay como desde bandejas de horno, tablas de cortar, tablas de pizza. Compré este organizador para ponerlas todas así, así es más fácil de alcanzar. También tengo alcohol y ahí detrás como tarros que no estamos usando. Y luego los cajones de aquí abajo, pues puesto como todo el tema latas, porque considero que se ven súper bien y no están unas detrás de las otras. Aquí tengo todo el tema snacks. En esta cajita guardo los que están abiertos y el resto son o están en botes, como por ejemplo aquí el edamame, o están en bolsas que no están abiertas. Y aquí tengo todo como harinas, botes extra, cosas que no tengo realmente un sitio donde guardar. Y todo esto son harinas. Y en el otro lado básicamente cosas para que pienso yo que pueden ser útiles para tener cerca de donde cocinamos. Aquí están, tengo paletas, cuchillos, tengo que comprar un organizador para organizarlo bien. Aquí tengo el procesador de comida y la tostadora para sacarlo y enchufarlo ahí. Es que mira, todavía no tenemos los enchufes bien puestos, o sea, es que está todo como muy provisional. Y en el último cajón tengo cosas de baking, como quitado del medio porque no todos los días hago bizcochos ni hago galletas ni nada, entonces como todo el tema de hacer galletas, moldes, cosas así, lo tengo ahí. También tengo un exprimidor de zumo que usamos dos veces al año. En estos de aquí tengo bowls para cocinar, coladores, el prensador del top, cosas que se utilizan en el día a día. Este es el cajón de Noah, que ya también tiene roto el tirador provisional. Y aquí, por supuesto, las especias. Desde el principio hemos sabido que teníamos que hacer algo con esta pared. O sea, no queríamos todo lleno de armarios para que no se viese tan, o sea, como para que se viese más abierto. Hemos estado tomando decisiones una detrás de otra para tener la casa lista para mudarnos, pero no todas las decisiones son igual de necesarias, ¿no? Como, y no todo tienes que comprar, o sea, por ejemplo, tina, la nevera, tal, no sé cuánto. Pero ya lo que es más estético, como que puedes ir decidiéndolo más poco a poco, nos hemos dado cuenta que efectivamente nos hace falta un poco más de almacenamiento para el tema vasos y copas, por eso sigo teniendo el armario aquel allí, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, las copas, es que no me cogen en ningún sitio. El cajón de en medio tengo tazas, pero no puedo tener todas las tazas porque no todas miden, o sea, son igual. La pajita sí, y es muy práctico para tener al lado de la cafetera, pero tazas más grandes no me coge, o sea, no me cierra el cajón. Aquí abajo tengo tanto patatas como cebollas, y en este tengo una cesta con todo pasta, otra cesta con todo arroz, caldo y leche de soja extra. Esto es un gustazo tener esto así, como todos los tapes, las tapas organizadas, las tapas más pequeñas y todos los tapes organizados, porque cuando los tenían puestecita en el otro piso se me iban desordenando súper rápido, echándose para atrás. Aquí tengo todo el tema platos, bowls y así. Y toda esa parte aún está sin organizar porque literal nos faltan las puertas y así, así que eso vendrá con el tiempo. Ok, antes de cerrar el vídeo me he dado cuenta que no os he enseñado los tiradores. Así que os los voy a enseñar, pero no están puestos porque no tenían todos en la tienda. ¿Os acordáis que os dije que iba a ir a la tienda? Pues fuimos, pero no tenían todos. O sea, los del frigorífico no los tenían. Uno que vamos a comprar como este, pero más grande, para el lavavajillas tampoco lo tenían. Voy a mezclar este tipo, o sea, los del frigorífico van a ser así, pero más largos. El congelador también, pero irá así. La despensa también lleva este, y luego hay solamente algunos cajones que llevan este, y luego otros llevan tirador redondo. Parecen negros, pero en la vida real no son tan negros, son como un poco marrones. De hecho, el nombre no es negro, el nombre es como bronce con aceite, que es como el estilo más español. Así que nada, estoy esperando a que me envíen, me llegan directamente a casa, ya no tengo que ir más a la tienda. Estoy esperando a que me envíen eso y entonces ya vendrán los señores de la cocina para terminar de instalar las puertas que nos faltan e instalar los tiradores, y ya la cocina tendrá un check. Porque, bueno, no tendrá un check, porque por otro lado tiene que venir el hombre de la encimera,
a terminar de poner el backsplash, ¿no? Como lo que va detrás, pues vamos a poner una tirita pequeña, porque yo tengo otra idea para las paredes, que lo vamos a hacer Pau y yo. Entonces faltaría eso y yo creo que ya con eso hay un check en la cocina. Ayer justo hicimos un paso por toda la casa con mi contratista para, pues eso, para ver todos los retoquecitos finales que quedan. En el siguiente vídeo vais a ver cómo tiramos un muro en el jardín con los vecinos. Es que están pasando muchas cosas en la casa, así que poco a poco y buena letra. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, no os olvidéis de darme un super like, compartir el canal con la gente a la que pensáis que le pueda interesar. Dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra parte favorita y recordad que tenéis un 20% de descuento en toda la web de Ipoda usando mi código Raquelate. Y con esto y un bizcocho, yo me despido y nos vemos en el siguiente.